continuaríamos con este segundo panel del Encuentro Internacional de Gobierno y Sociedad Civil. Le cedo el uso de la palabra a Alejandra Ibarra, quien va a ser la moderadora y ponente de este panel. Esta es la mesa. Adelante. A ver, sí, muchas gracias. Lo que es la experiencia, ¿verdad? Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. Yo me acabo de enterar que voy a moderar, pero voy a moderar con mucho gusto la mesa. Voy a iniciar con mi intervención, ya que tengo la palabra, y luego les voy a pedir a cada uno en este orden que hagan su presentación. Y si quieren, yo le echo un ojito al reloj y cuando lleguen a los 15 minutos les aviso con una seña. Pues muchísimas gracias a la FIL, a David y a David por la invitación. Me da mucho gusto estar acá y sobre todo tocando uno de estos temas que es tan importante ahorita para la democracia a nivel mundial y definitivamente a nivel país, ¿no? Me presento brevemente, igual les voy a pedir a todos que se presenten cuando inicien sus intervenciones. Mi nombre es Alejandra Ibarra Chaul, soy periodista mexicana. Soy fundadora de una organización pequeña que se llama Defensores de la Democracia. Y lo que hacemos es conservar el trabajo de periodistas asesinados en el país, porque nos dimos cuenta que llegó un punto en el cual evidentemente es una crisis enorme la cantidad de periodistas asesinados que hay en este país, ¿no? Y mucho se sabía sobre los casos, incluso los nombres, las circunstancias en las cuales eran asesinados y el enorme nivel de impunidad pues que existe alrededor de esos casos, y seguramente Polo va a hablar más a fondo de esto. Pero nuestro análisis fue que poco sabíamos de lo que hacían los periodistas asesinados más allá de haber sido asesinados. Más allá de que los conociéramos como víctimas de homicidio, realmente sabíamos poco sobre qué reportaban, cómo lo hacían, qué cubrían, qué temas tocaban, si lo hacían en video, si lo hacían en radio, si lo hacían en texto. Entonces nos dimos a la tarea de guardar estos trabajos y fue cuando nos empezamos a dar cuenta que muchos de ellos incluso se encuentran en el riesgo de desaparecer, ¿no? Muchos periodistas locales, que son a quienes asesinan en este país, publicaban en redes sociales, en blogs que ellos mismos financiaban. A la hora que los asesinan, a veces se pierde el registro o el pago de este dominio, se identifican estas publicaciones como sensibles y bueno, se va perdiendo este acervo, no solo del legado de las personas que nos informan, sino este acervo histórico del país. Entonces, bueno, esa es la primera parte de lo que hacemos. Y la segunda es extraer esas reportajes y esa cobertura de los periodistas locales del acervo y del archivo, para sacarlo a otras audiencias y contárselos a ustedes y a quienes estén interesados. Y eso lo hacemos a través de un podcast que se llama Voces Silenciadas. Y ahí es donde quiero hablar un poco de lo que atañe a esta mesa, que es la polarización, o más bien la audiencia, las reacciones del Estado y las audiencias ante las propuestas de los medios. Y les quiero hablar de un caso en particular, que es el que tratamos en nuestra primera temporada, que Polo ya me ha oído hablar de esto hasta el cansancio, perdón Polo. Pero creo que vale mucho la pena recordar este caso porque además nos permite mucho entender lo que está pasando en el país en este nivel de tensión de las narrativas y en específico a nivel local. Les quiero hablar del caso del periodista Nevid Condés Jaramillo, un periodista local del Estado de México, de un municipio que se llama Tejupilco de Hidalgo, en la zona de Tierra Caliente. Y creo que es un caso muy emblemático y que nos ayuda a entender mucho lo que pasa en el país en diferentes lugares, porque es muy característico, ahorita van a entender por qué. No sé quiénes de ustedes estén familiarizados con Nevid o con el trabajo que hacía, pero creo que muchas veces pensamos que solo a los periodistas que cubren narcotráfico están en riesgo. Y Nevid Condés no cubría narcotráfico, no cubría policíaca, no cubría crimen, no cubría inseguridad, cubría temas quizás hiperlocales, cubría la inauguración de un nuevo café, hacía una colecta entre vecinos para una de las personas que tenía cáncer de la comunidad, e incrementalmente se empezó a volver crítico de las fallas del ayuntamiento local. Entonces decía, esta escuela se prometió que iba a estar terminada hace un año y sigue con las ventanas rotas, sigue a medio construir, los niños tienen que ir a la escuela en estas condiciones, y hacía todo a través de redes sociales y mostraba en los videos, ¿no? Y decía, miren cómo están yendo a la escuela. Se iba al hospital y decía, este hospital no tiene ni siquiera omeprazol. Las familias están aquí afuera y no tienen con qué tener los medicamentos para sus familiares enfermos. Su último reportaje fue el reportaje de un bache. Se fue a una comunidad junto a los vecinos de la comunidad y la gente se empezó a indignar junto con él en cámara, en el en vivo de Facebook. Y esto obviamente trajo pues mucha incomodidad del presidente municipal, quien lo amenazó en un par de ocasiones, mismas que registró artículo 19, y meses después Nevid Condés Jaramillo apareció asesinado. Entonces, creo que esto es muy
nos deja entender mucho de las dinámicas que hay a nivel local y a nivel narrativo sobre las noticias y sobre las críticas al poder. Y creo que esto se está viendo no solo a nivel nacional también, sino a nivel regional, sino es que global. No sé si vieron la noticia de Reuters que sacó hoy sobre Bukele en El Salvador, donde documenta que Bukele contrata a una serie de trolls en redes sociales para fortalecer su propaganda de su propio proyecto político y criticar a quienes no lo apoyan. Creo que estamos en un momento en el cual el poder está utilizando los medios no para informar sobre lo que está haciendo a nivel de administración pública, sino como medio de propaganda para seguir gustando. Y el papel de los medios como fiscalizadores del poder resulta sumamente incómodo. Y pues no es ninguna sorpresa que exista esta polarización que en algunos lugares y donde hay menos controles llega hasta el grado de los asesinatos, ¿no? Y pues casos en el país hay muchísimos, así como Nevid Condés Jaramillo, María Elena Ferral en Veracruz hizo una serie de señalamientos de personas que estaban retando electoralmente a quien tenía el poder político local y apareció muerta también. Bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Que seguramente los demás del panel mencionarán, pero yo creo que yo, moderándome a mí misma, lo dejo aquí y no sé quién quiera continuar. Si quieren, en el orden en el que vamos. Hola, buenas noches. Yo soy Jorge Cepeda Patterson, y periodista y escritor, tapatío de vocación, emigrado, sin embargo. Bueno, yo abordaré, porque el título de la mesa es bastante amplio y bastante ambiguo, por lo demás, había pensado yo más bien otro enfoque que me parece muchísimo, muy pertinente. ¿Y qué es esta enorme crispación que existe hoy en la conversación pública, centrada o descentrada en dos polos, uno representado por el poder político, el gobierno de la 4T, López Obrador, y del otro los medios, los periodistas o una buena parte de ellos, que ha generado en efecto esta tensión continua que ha marcado en buena medida el sexenio? Quisiera aportar algunas reflexiones sobre la naturaleza de esta tensión, con ánimo de tratar de entenderla y por dónde podríamos comenzar a caminar para sanarla. Empezaría diciendo que la entrada de un cambio de régimen o de un intento de cambio de régimen trastocó muchísimas cosas en este país, y entre otras cosas, y entre otros aspectos, la relación con la prensa. Las características que había sostenido durante décadas se modificó sensiblemente, la relación entre prensa y Estado, prensa y poder. En algunos aspectos yo diría que favorablemente, en otros aspectos muy desfavorablemente. Antes de ello, quisiera plantear, poner en contexto el cambio. Y el contexto es que veníamos de una situación que no era precisamente idílica, porque a veces olvidamos lo que estamos viviendo, frente a lo que estamos viviendo hoy, olvidamos de dónde venimos y qué ha cambiado. ¿Cuál era esta situación? A mí lo podría ilustrar mucho más fácil con mi experiencia personal, porque la vida y por circunstancias más que méritos me ha puesto desde hace muchos años a cargo de medios de comunicación, dirigiendo medios de comunicación, lo que me ha obligado a una relación directa y continua con el poder, digamos, que son parte de las responsabilidades de cualquier director. Mi experiencia nace en el sexenio de Carlos Salinas, y lo que yo puedo decir es que hay un procurador de Carlos Salinas que, cuando estábamos haciendo la cobertura de las explosiones de los colectores aquí en Guadalajara, que dirige ahí el periódico Siglo XXI acá, fui confrontado por ese poder y planteado que tenía que entender por las buenas o por las malas para que hiciéramos una cobertura de acuerdo a la versión oficial, ¿no?
Las buenas, me dijo, era resolver los problemas económicos del periódico y la prosperidad para el resto del sexenio. Y las malas, que preferiría no enterarme y descubrirlo de fea manera. Ese es parte de ese pasado. Con Zedillo me tocó sacar un reportaje sobre una conducta de corrupción de un hermano de Ernesto Zedillo, presidente a la sazón. Y lo saqué simplemente gracias, porque fue de rebote, en la medida en que dos conductores muy importantes en México, muy conocidos, me dijeron que no estaban en condiciones de sacarlo en su medio, porque no lo permitían las circunstancias, y asumieron que desde Guadalajara, con menos marcaje de la presidencia, sería factible sacarlo y lo publicamos. Pero de ese nivel estaba el cerco informativo sobre los medios importantes en la Ciudad de México. Con Calderón me tocó ser director del Universal, y sufrimos una y otra vez la presión para acotar columnistas que desafiaban en algún momento las posiciones públicas, moneros en particular que ridiculizaban al precandidato que desde el Estado de México se estaba armando, etcétera. Con Peña Nieto me tocó dirigir, sin embargo, MX, el portal, y bueno, tuvimos un boicot del cual Daniel conoce muy bien, porque fuimos compañeros de tragedia prácticamente durante todo el sexenio, un boicot publicitario total. Entonces, venimos de ese pasado. Consistía en una relación entre el Estado y la prensa que se había sofisticado mucho, es cierto. Ya no intervenía tanto el Estado en términos violentos o correctivos, y estoy hablando del Estado federal, al margen de la violencia que se ejerce contra periodistas por muchas causas, incluso políticas, particularmente en zonas regionales, estoy hablando del Estado federal. Y entonces ya las agresiones eran muy puntuales, y más bien se trataba de una especie de censura benigna a través esencialmente del apoyo económico a los propietarios de los medios de comunicación importantes que entraban al redil, que eran prácticamente la gran mayoría, el apoyo a columnistas, el apoyo a periodistas. El chayote se había sofisticado enormemente, y consistía ya no en sobres en efectivo, sino era un chayote digital que operaba a través de el portal que todo conductor, todo columnista ponía digital con su nombre o con algún nombre, y súbitamente recibía enormes cantidades de publicidad al margen de la escasa o poca circulación o tráfico que pudieran generar estos portales o estas páginas personales. Al margen, además, de recursos que se entregaban a la muy frecuente presencia de empresas editoriales que tenía la esposa, el hermano, para hacer álbumes conmemorativos de distintas instituciones públicas, ¿no? En términos hostiles también había, a mí me tocó muy de cerca la agresión legal que se hizo en contra de Lidia Cacho, que fue un acto absolutamente de represión por la publicación de un libro donde se cuestionaba las prácticas sexuales de algunos funcionarios públicos, y que fue perseguida legalmente a través del contubernio de autoridades para limitar el acceso a la prensa. O denuncias cuando en un libro de Los Suspirantes, que me toca coordinar, Erubiel Ávila, un gobernador del Estado de México, demandó penalmente, civilmente a Humberto Paget, y a mí de paso, que era el coordinador del libro, por algo que no le gustó. Y evidentemente una denuncia que caminó extraordinariamente rápido y aceitada al margen de la falta de pruebas o argumentos en los ministerios públicos, y evidentemente un ejercicio de la autoridad, ¿no? Entonces, de ahí venimos. Y por lo demás, bueno,
condiciones en que la prensa y los periodistas poco a poco se han abierto camino, a pesar de todo ese panorama, siempre se ha ejercido, siempre ha habido un periodismo que se la rifa, valiente, con capacidad de crítica, etcétera, pero mucho bajo estas circunstancias. ¿Qué ha cambiado? Por un lado, en bien, yo diría una reducción sustancial de los presupuestos orientados a la prensa. Y cuando digo prensa me refiero al periodismo en general, para simplificar, ¿no? Incluye noticieros, estaciones de radio, conductores, columnistas, televisión informativa, etcétera, etcétera. Que en este momento anda en torno a un tercio de lo que antes se canalizaba, una reducción sustancial, que ha tenido enormes implicaciones para muchos, desde luego, particularmente para los dueños de los medios de comunicación, los grandes periódicos, muchos noticieros, etcétera, que en buena parte vivían de estos presupuestos oficiales, ¿no? Y también se redujeron las partidas ocultas que no venían en ese presupuesto oficial y que tiene que ver con estas otras actividades editoriales y demás de las que estaba hablando. Y bien por eso. Lamentablemente, la aplicación, aunque sea la tercera parte, que se agradece la austeridad, lamentablemente la aplicación no siguió con una medida igualmente benigna, en el sentido de que ahora se canaliza otra vez a los medios afines, pero a este gobierno, ¿no? Independientemente de las audiencias o los registros o la circulación que puedan tener estos medios. Es decir, La Jornada es el periódico con mucho que recibe más ingresos publicitarios del aparato, sin que necesariamente corresponda a su proporción o su peso en el tiraje. Entonces, se logró resolver o avanzar en un aspecto, no necesariamente en el otro, simplemente se cambiaron algunos destinatarios. ¿Qué otra cosa bien? A mí me parece que, con todos los problemas que pueda tener la mañanera, el hecho de que el presidente esté dos horas y media todos los días respondiendo preguntas, con todos los vicios que se generen con la presencia de estos pseudoperiodistas que son youtuberos y portales hechos a la medida para hacer preguntas cómodas, también es cierto que no hay una censura para que se presente el Reforma, el Universal o cualquier medio internacional o cualquier medio crítico, o Jorge Ramos o Ricardo Rocha, que en su momento lo han usado ese espacio para reclamarle al presidente temas y el presidente contesta. Este es un buen contraste con el sexenio anterior, en donde Enrique Peña Nieto, después de una conferencia abierta que hizo aquí en la FIL, cuando candidato, le hicieron la famosa pregunta de los tres libros favoritos y no supo contestar, se pasó el resto del sexenio sin ninguna conferencia abierta en donde un periodista pudiera levantar la mano y hacer una pregunta fuera de script, ¿no? 6 años. Entonces, desde luego que se agradece por lo menos esta posibilidad de plantearla. Ahora, ¿qué se ha hecho mal? ¿Qué cuestionaríamos? Por un lado, la polarización, desde luego, tendencia de López Obrador de subir todos los días al ring a el periodista o el medio de comunicación que publicó algo que le parece inadecuado, impertinente, incorrecto, usando lo que él ha llamado su derecho de réplica, con lo cual en principio uno tendría que estar de acuerdo de cara a la posibilidad de descargar información que considere incorrecta y corregirla. El problema es que el presidente usa el derecho de réplica no solo para esto, sino también para descalificar al medio, y muchas veces ya no tanto el contenido de lo que se dijo, sino la reputación del que lo dice, confundiendo un poco este derecho de réplica a la información con el debate político, la descalificación, ¿no? Y hay medios y periodistas, como todos sabemos, que se han convertido en pluma de vomitar del presidente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tesis que no carece de lógica de López Obrador cuando habla de este derecho de réplica? Lo que él plantea es, el gobierno del cambio se está haciendo a contrapelo, está intentándolo a contrapelo del statu quo en su conjunto. Nuestros adversarios son las élites de este país, los poderes fácticos, el statu quo de este país.
los empresarios, los académicos, los intelectuales, los medios de comunicación, la jerarquía eclesiástica, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces mete a los periodistas que difieren de él en esta fuerza contraria al cambio, a la posibilidad de mejorar la condición de las mayorías, etcétera, etcétera. Y una vez asumida esta, esta oposición, el periodista y el medio es tratado como un adversario político. Entonces, donde ya no importa tanto la información que esté dando, contraria a alguna tesis oficial, sino el hecho de que lo está haciendo desde la trinchera del adversario que se opone al proceso de transformación. Y en esa lógica justifica entonces esta, este interés del presidente en hacer evidente por qué, a sus ojos, por qué se está haciendo esta crítica informativa a su gobierno. Y esto ha generado, en efecto, una polémica, una conversación pública casi en términos binarios. Un minuto. Parte del problema es que esto genera un linchamiento singularizado del que parece no darse cuenta el presidente. En el proceso de defenderse de una crítica, acaba subiendo al caldazo a un periodista en concreto, a un periódico, a Reforma, a Carlos Loret, etcétera, sin darse cuenta que, si bien para él es una lucha entre iguales, porque ubica a este periodista en términos de un enorme conglomerado de adversarios, que son magníficos, que son enormes, que son brutales, en la práctica es un presidente contra un individuo en una relación absolutamente desigual, por un lado. Y por otro lado, que al exhibirlo el presidente con los niveles anímicos de la polarización, también, hay que decirlo, está colocando en un riesgo inmenso a una persona, a cualquier persona en concreto, de ser objeto de algún tipo de represalia dentro del fanatismo político, que los hay de los dos lados, ¿no? Tengo que terminar. Yo diría que la polarización, y habría querido insistir en eso, creo que usaré un segundo tema, un segundo espacio para esto, pero para decir que esta polarización no es unilateral. La prensa no ha salido del todo bien librada, no ha respondido a este desafío más que en términos igualmente polares y binarios, y ha entrado en este debate entre propaganda oficial y propaganda anti-López Obradorista, pero espero tener algunos minutos posteriormente para desarrollar este punto. ¿Seguimos así? Buenas tardes, yo soy Daniel Moreno, soy director editorial de Animal Político y, pues, primero que nada, muchas gracias, David, muchas gracias a la FIL por invitar y más por el privilegio de estar con compañeros periodistas a los que respeto y estimo. Jorge y yo dimos clases juntos años, arrancamos en esta aventura del periodismo digital más o menos al mismo tiempo, a pesar de nuestra edad, lo cual ya debería de significar un premio en sí mismo, pero bueno. Yo tenía la ilusión de que esta fuera la mesa de los optimistas, después de una mesa de crisis climática, guerra y temas de ese tamaño, pero parece que está un poco difícil porque tenemos que hablar necesariamente de prensa y de poder en los diferentes rubros, en los diferentes aspectos que cada uno abordará. Alejandra se refería en algo muy específico que sin duda es indispensable. Yo quisiera, si me permiten, más bien hacer referencia también a un tema macro que me parece capital. Yo soy un convencido de que, contrario a las buenas noticias que deberíamos de manejar en esta mesa, hoy tenemos que alertar sobre la amenaza a dos derechos fundamentales: al derecho de saber y al derecho de decir, al derecho a la información y a la libertad de expresión. Y ese es un escenario que se vive a nivel federal gracias al presidente de la República, igual que se vive en algunos estados como Jalisco gracias al gobernador Alfaro, en Puebla gracias al gobernador Barbosa, y podríamos continuar con Veracruz y quién sabe cuántos más, en donde lo que vemos son cabezas de los poderes
que son autócratas, autoritarios, populistas o aprendices de esto. Y siempre es indispensable recordar que estos autoritarios y que estos populistas son, primero que nada, enemigos de la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, me parece pertinente sacar la colación cuando estamos hablando de periodismo. Los autócratas, recuerden, son los que culpan al periodismo de sus errores. Los autócratas son los que bloquean la transparencia. Los autócratas son los que utilizan la información para en realidad volverla propaganda. Los autócratas son los que organizan conferencias de prensa diarias de 3 horas en donde en realidad eluden la rendición de cuentas y básicamente hacen propaganda y mienten abiertamente. Los autoritarios, los populistas y sus aprendices son los que quieren y trabajan cotidianamente para debilitar el prestigio y la credibilidad del periodismo. Y lo hacen básicamente con la intención de tener solo ellos la verdad, la suya. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Yo considero, y por supuesto siempre interesado en participar en mesas con Jorge, porque evidentemente tenemos en ese sentido perspectivas distintas, yo considero que hoy es indispensable subrayar que estos autoritarios lo que están empeñados es en enfrentar al periodismo y enfrentar a la verdad cotidianamente. Esto tiene consecuencias específicas, pero la primera consecuencia no es para los periodistas, sino para cualquiera de los ciudadanos. Hoy cualquier ciudadano que se atreva siquiera a tuitear algo que considera incorrecto del gobierno federal o del gobierno de Jalisco o el de Puebla o el de Veracruz, insisto, no es solo un problema del gobierno federal, puede correr el riesgo de ser insultado, calumniado en la conferencia de prensa mañanera del presidente. ¿Esto es un derecho de réplica? Por supuesto que no. El presidente utiliza su poder y los recursos públicos para enfrentar a ciudadanos simplemente por emitir una opinión. Eso es lo que estamos viviendo hoy. E insisto, los principales afectados por esto no somos los periodistas, son los ciudadanos a quienes se les limita el derecho a expresarse y además se les limita el derecho a saber. Los periodistas finalmente somos solo servidores de los lectores, de los radioescuchas y de los televidentes. Aspiramos a proporcionarles información veraz, rigurosa y confirmada, única y exclusivamente con el ánimo de que cada uno de los lectores, al conocer esta información, tome las decisiones que considere convenientes. Se forme una opinión que considere la correcta. Ese es nuestro único trabajo. Y esos a los que queremos servir, insisto, son a los que les debe afectar más, y yo soy un convencido que les afecta más, el constante ataque del presidente y de los gobernadores en contra del periodismo, que lo único que pretende es ofrecer este servicio. Por supuesto, y si les parece lo dejamos en una segunda ronda, tenemos que hacer una autocrítica del periodismo. Una autocrítica que me parece indispensable, simplemente porque hoy lo que estamos viendo es al oficialismo utilizando todas las plataformas posibles y del otro lado a un sector de la prensa que parece querer sustituir a los partidos de oposición. Eso es lo que en todo caso creo que tenemos que reflexionar los periodistas, porque estamos incumpliendo con el servicio que debemos dar y sobre todo incumpliendo con un servicio correcto y eficiente y riguroso que tenemos que dar. Pero hablemos de los medios en un momento, porque solo quiero insistir que no creo que haya elementos para sostener, por ejemplo, que la mañanera es rendición de cuentas. Se ha vuelto una caricatura el decir que el presidente siempre tiene otros datos. No, no es cierto, ni siquiera tiene otros datos, está más que probado que eso es únicamente un discurso. Cuando se le solicitan estos otros datos, estos no existen. Cuando se le confronta con los datos que el propio gobierno genera para sostener que alguna de sus afirmaciones es falsa, el presidente lo único que hace es decir, no es cierto. Y ya, se acabó, das vuelta en la página. Esa es la dinámica cotidiana de las mañaneras. Si eso es rendición de cuentas, qué maravilla es la rendición de cuentas, qué cómoda es la rendición de cuentas. Rindamos todos cuentas, pues obligándolos a ustedes a escucharnos 3 horas hablar de lo que se nos dé la gana.
Eso es, insisto, lo que estamos viviendo. Por eso hay que insistir. No, gobernador Alfaro, los desaparecidos no son adolescentes que se van enojadas con sus papás. No, señor presidente, los otros datos no existen. Los únicos corroborables, lo que prueban es que en más de un área de su trabajo y de su gobierno, lo que hay son resultados negativos y que tiene que hacerse cargo de eso. Los periodistas no debemos, no podemos dedicarnos a analizar buenas intenciones o malas intenciones. A nosotros lo que nos debe de centrar es en la revisión de los hechos. Y esa revisión de los hechos, insisto, lo que nos deja en claro es que, por ejemplo, en el larguísimo discurso del domingo pasado se hablaron de 110 acciones y se puede probar que varias de estas, y no pocas, son simple y sencillamente mentira. ¿Al presidente le preocupa la verdad? No. Al presidente lo que le interesa es la propaganda. Al presidente lo que le interesa es sostener su punto de vista y difundirlo. Y para eso tiene a televisoras, a radiodifusoras, a periódicos y a portales para que se les reproduzca permanentemente su discurso. Por eso me parece central que primero que nada en una mesa sobre periodismo y poder alertemos el autoritarismo, los autócratas, los populistas y sus aprendices lo que quieren es negarnos el derecho a saber y el derecho a decir. Lo que quieren es imponer una verdad que es la de ellos y que no se sostiene con los hechos. Podemos, por supuesto, hacer la reflexión sobre el poder de los medios, sobre las oligarquías y demás, pero no estará de más recordar que los dueños de los medios más importantes de este país ven más al presidente que la mitad de su gabinete. No está de más recordar que esos dueños de grandes medios son los que festejaron con el presidente en su casa el triunfo electoral en 2018, porque en su casa lo estaban esperando Televisa, Televisión Azteca, Imagen y Milenio. Cuando hagamos la revisión, pues, del poder de los medios, de la oligarquía detrás de los medios, no olvidemos con quiénes se reúne regularmente el presidente. ¿A quiénes en plena pandemia les regaló tiempo del Estado en lugar de utilizarlo para difundir la crisis que estábamos viviendo? Quienes estuvieron en la mesa pasada, no sé cómo le hicimos para aguantar a Marta Delgado diciendo que es culpa de todos nosotros el que haya habido tal cantidad de muertos. No, presidente, no, Marta, no, Marcelo. Se llama Andrés Manuel López Obrador, se llama Hugo López-Gatell. Ellos son los que encabezaron las políticas públicas y lo que lograron fue que México está entre los países con el mayor número de muertos del mundo. ¿Sí? Esa es, insisto, la realidad, los datos y los hechos. Pero bueno, si les parece lo dejo ahí para que en todo caso me permitan hacer una autocrítica del periodismo en una segunda sesión. Muy bien, Daniel. Ya, no tengo nada más que agregar. No es cierto. Yo soy Sandra Barba, soy coeditora de Gato Pardo, solo para hacer enojar a algunos, también por mucho tiempo edité Letras Libres. En fin, yo estoy muy de acuerdo con cómo lo ha planteado Daniel. Para mí, más que centrarme en López Obrador o no, me parece una dinámica común del populismo. Quiero aprovechar que esta es una feria del libro y por lo tanto de la lectura para reivindicar el significado de ciertas palabras que no son insultos, son conceptos y como tales nos sirven para entender este momento político. Entonces, para que nadie de un bando u otro se enoje, pues voy a tomar una definición muy sencilla de Nadia Urbinati, que es la teórica del populismo. Y bueno, ¿qué hace el populismo? Es tener a un líder que quiere tener una relación directa con una mayoría. Esa mayoría no es ni la verdadera, ni la definitiva, ni la única que hay o que puede haber en el país, pero el líder la quiere ver así y se quiere relacionar directamente con ella. ¿Dónde entramos nosotros? Bueno, pues el periodismo es una instancia ahí intermedia entre los ciudadanos o esa mayoría y el líder. Por supuesto, como estamos en medio, como informamos, como criticamos o como exploramos cosas, nos convertimos en obstáculos de esa relación que
Al populista le encantaría que fuera impoluta y perfecta. Yo entiendo por qué somos incómodos, somos un obstáculo. También entiendo que somos incómodos porque tenemos otra manera de representar a la gente. Muchas veces se dice que la democracia representa a las mayorías o representa a las minorías. Yo creo que casi no se dice que el periodismo también es un acto de representación, ¿no? No le damos voz al pueblo, porque está muy mal visto entre periodistas decir que le damos voz a los que no tienen voz, la gente ya tiene voz. Simplemente elegimos ciertos temas de interés público y los representamos, obviamente los investigamos, y en esa representación, pues digamos que le disputamos al presidente que él sea el único capaz de hablar por los ciudadanos. El periodismo también habla o representa a diferentes mayorías, a diferentes grupos sociales. Por lo tanto, por supuesto que en esta lógica somos incómodos. Ahora, yo no creo que esto se vaya a superar, veo muy difícil que se vaya a sanar, por lo tanto quiero apelar más bien a las audiencias, ¿no? Porque también estaban las audiencias mencionadas en el título de este libro. Como yo soy editora y los editores casi nunca hablamos, quiero aprovechar para decirles que hemos visto nosotros como editores y lo he platicado con varios editores de varios medios. A mí lo que me preocupa en particular es que muchas veces hacemos un esfuerzo por publicar reportajes complejos, con varias causas, bien investigados, y son textos largos, por ejemplo, en Gato Pardo, que más bien publicamos textos largos. Nosotros sacamos ese texto y muchísimas veces una gran parte muy vocal de la audiencia solo lo lee de dos maneras, a favor de AMLO o en contra de AMLO. Y toda la complejidad que nosotros mostramos, o todas las causas, o todas las soluciones, desaparecen. El texto desaparece. Eso es impresionante. Y por eso quería decirlo en una feria del libro. Para mí el populismo lo que hace es reducir nuestra capacidad de lectura a dos únicas, a favor del presidente o en contra. Esto es muy extraño porque la lectura pues es polivalente. Digamos que la gente que estudia literatura y que estudia el libro y la lectura siempre ha dicho que un texto tiene múltiples posibilidades de lectura. Cada persona que lee, le encuentra un significado diferente al texto. O usted que leyó hoy, mañana lo vuelve a leer y le encuentra otro significado. La lectura es polivalente. Lo que el populismo, para mí, lo que veo que hace es reduce esa polivalencia, reduce ese pluralismo que está dado en la lectura a dos posturas, ¿no? Al hacer esto, yo creo que, como audiencias, derrochamos varias cosas. Derrochamos la información, derrochamos el conocimiento, porque yo sostengo que el periodismo también crea conocimiento, sobre todo cuando se acerca más a la etnografía. El periodismo genera conocimiento también. Y derrochamos nuestras mejores capacidades cognitivas para solo tener una postura a favor y en contra. Y eso es a mí lo que me preocupa. Ahora, quiero pensar, porque tengo fe, aunque Daniel diga que esta es una mesa muy triste, quiero pensar que hay audiencias, y las leemos en medios, en redes sociales, que quieren otra cosa. Hay audiencias que dicen, no, por favor, a mí no me sumes a esta cosa de a favor y en contra, yo sí quiero la complejidad, yo sí quiero entender un problema, yo sí quiero saber algo que no sabía después de leer un texto. Y creo que por esas audiencias sigue valiendo la pena producir textos tan bien investigados, tan verificados y tan documentados. Ahora, a mí en particular se me hace que la fantasía populista, pues es, o sea, en algún momento es, o sea, se demostrará falsa. Así como el populista quiere que las elecciones siempre sean un plebiscito, siempre sean una aclamación del líder, pues el populista también quiere hacerle creer a la gente que no necesita medios para informarse, que con sus propios medios basta, con su propaganda basta para informarse, no se necesita nada más. Pero ustedes son más inteligentes y saben que sí necesitan medios para informarse, que sí necesitan periodistas calificados, que investiguen, que verifiquen para informarse, porque el populismo y cualquier gobierno no los va a informar de todo. Entonces, esa sería como mi postura y mi advertencia a las audiencias de, bueno, hay que ir más allá del titular y hay que leer en serio lo que el periodismo les está mostrando, ¿no? Hola, pues suscribo, ya dejar un poco que decir quienes me antecedieron. Yo quisiera retomar un punto desde la perspectiva de artículo 19, para quienes no conocen, somos una organización internacional que inicia hace 35 años en un contexto
de retracción de libertades en Londres, Inglaterra. Campaña Global por la Libertad de Expresión nace en el tacherismo, cuando precisamente ese gobierno conservador neoliberal, ese, ¿sí?, venía retrayendo libertades, y hace 15 años abre un proceso de regionalización, de apertura de oficinas en buena parte del mundo, entre ellas México y Centroamérica. Perdón lo pretencioso del nombre, porque verdad es tan complejo ya de por sí México, que tratar de abarcar Centroamérica es todavía más complejo, ¿no? Apenas nos estamos, estamos incursionando en algunos países como Guatemala, Honduras, no estamos prácticamente tocando, aunque de manera indirecta, en algunas redes de solidaridad con Nicaragua y El Salvador, y por supuesto Cuba, ¿no?, que todavía parece parte de este excepcionalismo de la izquierda latinoamericana. Cuba no se toca, ¿no?, pero están pasando muchas cosas, y están pasando muchas cosas en la región. Y yo partiría de ahí, ¿no?, desde la perspectiva regional, los puntos que hemos retomado en las últimas semanas a propósito de lo que se habla, no sé si ponerle en término ya tan tajante el populismo, aunque sí hay algunos rasgos, liderazgos personalistas, esta anulación o pretensión de anular pesos y contrapesos, tanto institucionales como sociales, como lo podría ser la sociedad civil organizada, como que tampoco la sociedad civil organizada es un monolito, también es tan compleja, variada, es tan heterogénea que meterla en un solo cajón como se le ha metido es también un despropósito. Y otras, digamos, intermediarios, ¿no? Aquí está Carlos, él, en un par de ocasiones me ha tocado escucharle sobre esa crisis de intermediación, y seguramente lo explicará mucho mejor mañana cuando le toque, pero precisamente hay una crisis de intermediación, y es una crisis de la democracia también, porque la democracia, como lo decían en la mesa anterior, ha quedado a deber. Y ha quedado a deber porque hay una serie de expectativas muy recargadas de lo que es la democracia, y efectivamente porque nos hemos quedado en su nivel minimalista, formal, electoral, y porque hay enormes brechas de desigualdad, y porque no ha sido capaz de garantizar estos gobiernos de las transiciones democráticas en la región bienes y servicios públicos de calidad, por lo menos dos, educación y salud. Y bueno, un tercero, justicia, ¿no? Los niveles de impunidad son lacerantes. Lo que se está viviendo en Guatemala, el pacto de corruptos 2.0 y la persecución a ese atisbo de justicia y abatimiento de la impunidad, es una muestra de ello. Y es un, fíjense lo que son las cosas. El presidente de México dice que artículo 19 se cargó del lado conservador. El presidente Yamatei dice que nosotros somos una organización de izquierda que ataca a su gobierno. Así están las cosas. Cuestión de perspectivas, claro, porque, repito, en estos gobiernos, en esta deriva autoritaria que pronunciadamente vive Centroamérica, pero no únicamente en la región y en el mundo, hay al parecer un manual, digamos, en el que se van configurando ciertos aspectos muy similares. Uno es considerar a la prensa como enemiga, a la sociedad civil también como enemiga, atacar a esos intermediarios que finalmente son independientes del pueblo, ¿no? Si les suena similar, no es ninguna coincidencia, si les suena algo que hayan escuchado antes, la desinformación y la propaganda, ¿no?, que ya lo decía Daniel, lo vivimos todas las mañanas. Artículo 19, en un ejercicio inédito, y lo ha hecho el Sabueso, lo hace diario, pues, pero nosotros nos dimos a la tarea de hacer la búsqueda de 32 declaraciones del presidente, 32, con todas las oficinas de gobierno competentes. El resultado es que 80% de ellas no se pueden probar, y 20% no se pueden probar, además, es creo que demasiado condescendiente, y 20% o 30, entre 20 y 30 son abiertamente falsas. Entonces,
eso quedaría como un aspecto preocupante si no tuviéramos como telón de fondo que México es el país más letal para la prensa en lo que va del 2022. Más letal que Haití, más letal que Ucrania, un país en guerra. Hoy por hoy México encabeza la lista de países más letales para el ejercicio periodístico, en razón del ejercicio periodístico. En México se agrede a la prensa de diversas formas cada 14 horas, en América Latina cada 2, ¿no? Si ya lo conjugamos con el resto de los países. Esta situación coloca a la región en un panorama inédito. Desde 1998 no se habían registrado tantos asesinatos de periodistas. Algo nos está indicando eso. Y son los pactos de impunidad que permanecen vigentes. Y es que estos gobiernos, por más que dicen no tener intermediarios y romper el pacto de las élites, están reconfigurando el pacto con las élites. Y ya lo decía Daniel. Y me enfoco ahora sí en el poder mediático, como le llaman, porque el poder mediático, no me dejarán mentir aquí Jorge y Daniel, pues nació bajo el ala del priato. No se declaró Emilio Azcárraga Milmo un soldado del PRI. Es decir, pensar el poder mediático como algo autónomo, como en Inglaterra o en Estados Unidos, en otros países, aquí nació bajo el auspicio del PRI-Estado. Logró una autonomía relativa, después volvió al redil y siempre vuelve al redil gracias a la publicidad oficial, que se sigue dando, sí, 3 veces menos, pero con la misma discrecionalidad. Televisa, TV Azteca y La Jornada en ese orden reciben el 33% del presupuesto de publicidad oficial. ¿Bajo qué criterio? Todavía no sabemos. Lo imaginamos, pero no sabemos. Probablemente, es muy probable, impere la vieja, la máxima de López Portillo de no pago para que me peguen. Si eso se conjuga con estos niveles de violencia, por supuesto que permanecen las condiciones de inhibición para la prensa. Es decir, a las viejas formas de violencia se sumó ahora la hostilidad desde la tribuna pública, que viene desde el presidente, viene desde el gobernador Alfaro, Barbosa, en su momento Bonilla, también lo fue Corral, sumamente hostil en contra de la prensa, justificado o no, el problema es que meten a los grandes consorcios con los que de pronto terminan pactando algunas veces, y ahí meten al periodista independiente o meten a los medios que no tienen esa hegemonía o no tienen ese poder de penetración. En todos caben pues en esa canasta. Nosotros identificamos el año pasado que por lo menos en 62 agresiones contra la prensa, 62 de las más de 600 que identificamos el año pasado, también una cada 14 horas, se repetían frases como fifí, chayotero, conservador y neoliberal en contra del periodista. Para quienes quieren encontrar causalidades absurdas, que no las hay, entre que el presidente diga algo y inmediatamente alguien jale el gatillo en contra de un periodista, lo que estamos denunciando en este sentido es que se generan las condiciones propicias, justo en los términos que decía Jorge, es irresponsable políticamente en el país más letal para la prensa, en el país donde se agrede cada 14 años, gato, otra vez, eso quisiera, es mi aspiración, es una utopía, que no se le agreda o por lo menos cada 14 años, pero sí que existe este discurso de estigmatización. Pero además, no le sumamos la estigmatización, no bastando la estigmatización, tenemos la auditoría de contenidos de parte del Estado. Una de las grandes falacias de este tipo de gobiernos, el quién es quién en las mentiras y la infodemia. Al viejo, a lo que lo decíamos la semana pasada en un foro del INE, lo decíamos en un foro que era necesario, sí, la respuesta, sí, eso que le llaman ahora verificación, antes se llamaba desmentido, pero ahora quieren verificar noticias, cosa que tampoco hacen, es un pretexto para seguir agrediendo.
Y cuando escuchamos en el quién es quién en las mentiras, todas las sesiones de los miércoles, que ya el presidente dijo que no, y ese es el rasero bajo el cual se mide la veracidad de la noticia que está bajo escrutinio de esta verificación o de esta verificadora, la funcionaria Liz Vilchis, pues evidentemente el ejercicio se cae, se desmenuza, se diluye por sí mismo, ¿no? Yo pondría también, en términos de lo que decía Daniel, la publicidad oficial sigue sin regularse. Yo nada más les recuerdo a algunos que están aquí, que les tocó vivirlo con nosotros en 2018, el portazo que nos dio el equipo de transición para reformar la ley Chayote, porque no le convenía. Así lo dejamos. La Corte ya les dijo otra vez que tienen que reformar la ley de comunicación social, que se encarga de la asignatura de la publicidad oficial, y el Congreso ha incurrido dos veces en desacato y va a incurrir una tercera vez. El decretazo 2.0, le reprochamos a Fox, el cortón que le dio Fox a los tiempos oficiales del Estado fue brutal. Pero el presidente hizo lo mismo en abril del 2020, en plena pandemia, diciendo que ya tenía la mañanera, tiempos del Estado, no tiempos del presidente. Pero ¿saben qué fue lo peor? Que eso lo validó la Corte. El decretazo 2.0 lo validó la Corte, como el decreto que acaba de validar hoy, el acuerdo militarista. Otro contrapeso que ya no estamos viendo tan claro que actúe como tal. Los derechos de las audiencias. Cuando la Corte echa para atrás la reforma del 2017 a favor de los derechos de las audiencias, que había promovido la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, de repente suelta un borrador de comunicado para confundir y decir que se anula la reforma del 2017 y se anula la reforma del 2014. Entonces, no hay derechos de audiencias y se tiene que volver a discutir de cero. ¿Por qué? Pues no que los medios ya no tenían ese poder, no que son el antagónico. Esa es la parte que no logramos explicarnos. Además, para cerrar, de que el Consejo Asesor Empresarial, que sabemos que desde el principio que no tenía ninguna función ni legal ni de ninguna otra naturaleza, hay tres integrantes de los principales medios de comunicación. Entonces, evidentemente estamos en esta reconfiguración de élites, viendo con claridad que ese poder mediático, como se le ha, digamos, calificado, señalado, pues no está tan lejano del gobierno en turno. Y las y los periodistas como Nevid Condes, como Moisés Sánchez, como Lourdes Maldonado, que llegó a la máxima tribuna del país, ¿a dónde más se puede llegar para pedir protección? Y no se le dio. La mataron 3 años después, ella denunciando acoso de todo tipo y amenazas. Esas condiciones siguen intocadas. Y siguen intocadas también, porque también siguen intocadas otras condiciones, que a ver si nos da chance de hablar más al rato, que es las estructuras de macrocriminalidad, las estructuras que permiten la gobernanza criminal y que tienen que ver a nivel subnacional o regional o como le queramos decir, con gobierno, élites económicas formales y élites o grupos criminales en forma. Las tres patas de esta gobernanza criminal que tienen bajo asedio a la población y a la prensa misma, en vastas regiones del país. Que yo digo, hablando de los pactos con las élites, hablando de las responsabilidades del Estado mexicano por acción y por omisión, este gobierno también es responsable de lo que está pasando con la prensa. En términos de violencia, aunque no haya un ataque directo físico o una orden directa de ataque físico o de amenazas por parte del presidente. Y yo nada más cerraría con el último caso, ejército espía pinta de cuerpo entero. Descubrimos que el ejército sigue adquiriendo Pegasus, lo utiliza contra periodistas y contra defensores de derechos humanos, lo ponemos sobre la mesa,
surge Guacamaya, encontramos los contratos, además fortalece nuestra investigación que llevaba más de un año, y el presidente, ¿qué hizo? Atacar a Ricardo Rafael, atacar a Animal Político, y mete a un personaje a decir que Raimundo Ramos, otros de los defensores espiados, es un aliado del narco. Eso pinta de cuerpo entero lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No sé si alguno de ustedes tenga muchas ganas de seguir o lo hacemos en orden. Pero hay que respetar la petición de Jorge. ¿Qué es? Pues no habías dicho que querías hablar. Sí, claro. ¿Que empiece así o cómo? Sí. Si quieres ir tú, Daniel, y que cierre Jorge. Ok, ya, obligada. Porque ni modo que le toque a Leopoldo dos veces. ¿Por qué no? O bueno, ¿por qué? Oye, no pensé que habían hablado las dos. Ajá, habló las dos. Bueno, ok, bueno, para mover un poco la discusión de lo que dice Leopoldo y lo dice bien, a mí hay otro aspecto que me preocupa de la dinámica que tenemos con el presidente. Perdón, yo sí voy a usar populista, de veras no lo uso como insulto, lo uso como concepto porque me sirve para entenderlo. Lo que yo veo en la agenda de todos los días es esta batalla titánica del presidente contra las élites, que cada vez es una cosa más y más y más amplia, ¿no? Como dice Leopoldo, no solo los medios cuyos propietarios son miembros de la élite, sino periodistas, feministas, ambientalistas, o sea, es una élite ya pues demasiado grande como para ser élite, ¿no? Entonces, mientras él está en esta batalla campal, donde está el presidente y su mayoría contra unas élites, yo creo que perdemos de vista otras cosas que también son muy importantes. O sea, yo creo que el presidente no puede abarcar al país y creo que desde que empezó a gobernar, siempre yo tuve ese apunte, ¿no? El país va a rebasar al presidente porque el país es mucho más complejo, ¿no? ¿Qué otras cosas se le pierden por completo de vista al presidente? Una de ellas es el cambio climático, simplemente no figura. Entonces, bueno, ¿por qué debe de seguir existiendo la prensa? Porque para la prensa sí existe el cambio climático y la prensa lo investiga, ¿no? Y la prensa investiga daños ambientales y todo eso no existiría, o ustedes no se enterarían, si no existiera la prensa, ¿no? Entonces, muchas veces lo que a mí, digamos, más me alienta es que podamos salir de esa batalla campal entre el presidente y su enemigo de hoy, y veamos otros problemas que nuestro sistema político no está pudiendo resolver. Yo no creo que AMLO no lo pueda resolver. Creo que nuestro sistema político, la democracia, como decía Leopoldo, la democracia electoral mínima, que no arregló la desigualdad, que no arregló, no combatió las oligarquías, tampoco realmente está funcionando contra el cambio climático, pero es mucho más importante que la pelea con Reforma, ¿no? O que la pelea con las feministas. Igual lo que dicen las feministas, que las mujeres las matan, las desaparecen, es mucho más importante que su pelea con Reforma. Entonces, a mí lo que me gustaría mucho es un poco que dejemos como audiencias de solo estar prestando atención a esa lógica y que veamos que hay muchos otros periodismos que están fuera de esa lógica, que están reportando cosas que también son importantes, ¿no? Eso sería como mi esperanza y creo que mientras pasa el sexenio, más sucede, ¿no? En 2018 y 2019 era muy difícil salir de ahí, pero creo que de un tiempo para acá ya hay otros temas que les llaman más la atención, por lo cual estoy muy agradecida, ¿no? Entonces yo espero que sigamos saliendo de esa lógica y volviendo a la pluralidad, tanto de problemas como de actores, como de grupos sociales. Esa sería mi petición para todos ustedes. Yo voy a seguir después de ti, Sandra, y retomando esta parte que dices de las audiencias y que lo platicábamos tú y yo hace ratito, creo que de repente como periodistas nos enfrascamos mucho en conceptos como ya medio especializados o que tenemos ya mucho tiempo pensando, y quiero dar un pasito atrás nada más a recordar o a que pongamos sobre la mesa y que tomemos eso ahorita que Daniel haga la autocrítica al periodismo, que hay varios tipos de periodismo.
O sea, no todos los periodismos son iguales y no todos los periodismos hacen lo mismo. Hay periodismo informativo que nos dice lo que está pasando de momento, hay periodismo investigativo que va y rasca y busca la documentación y la evidencia de lo que está sucediendo, hay periodismo de largo aliento, hay periodismo documental, pero creo que lo que importa más y sobre todo para el tema de esta mesa es cuál es el rol del periodismo o el vínculo del periodismo, al menos de manera teórica, en una democracia. Y yo creo que todos en esta mesa queremos creer que el periodismo está para informarnos a todos los ciudadanos y que con esa información veraz, de hechos y comprobada, nosotros como ciudadanos podamos tomar mejores decisiones para fiscalizar al poder, para castigarlo, para exigirle y para sentirnos mejor representados. Y yo creo que una de las grandes cosas que está en riesgo en este tema de la polarización, del pleito personal entre el poder y los periodistas, de las audiencias desinteresadas, es que no me queda claro a veces que ese vínculo sea real. No me queda claro que las audiencias, si se engancharan, si estuvieran metidas en el tema del que se trata el reportaje, si lo leyeran, si no se quedaran con el bien o el mal, ¿qué pasa cuando sí lo leemos? Y cuando decimos, si eso está mal, si esto no me gusta, si esto como ciudadano no quiero que suceda. No me queda claro que siempre, y sobre todo voy a regresar yo al tema que es el que más me interesa, el que más estudio, el que más me atañe, no me queda claro sobre todo a nivel local que ese vínculo de castigo con las instituciones democráticas que uno como ciudadano puede ejercer a partir del periodismo funcione. Y nada más para cerrar, regreso al caso con el que empecé, cuando empecé a hablar de esto, y retomando un poco de lo que decía Polo con lo de las Guacamaya Leaks, en este lugar donde asesinaron a este periodista, Guacamaya Leaks después encontró documentos que publicó Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que encontraban que los alcaldes de esta región se reunían con los líderes del crimen organizado, que los líderes del crimen organizado en la región tenían interés en los recursos públicos, en la obra pública, y que además estaban interesados en asesinar incluso a los fiscales locales. Entonces, ¿qué pasa si eres un miembro de esta comunidad? Dice, sí, yo estoy indignado de que no han terminado la escuela, yo estoy indignado de que no puedan tapar este bache. ¿Esa información le va a servir a esa comunidad para que efectivamente haya una respuesta democrática ante la indignación de la falta de resultados del ayuntamiento? No me queda claro. ¿Y qué pasa cuando el periodismo no está sirviendo para hacer esa función democrática? Y yo creo que el problema al que nos estamos enfrentando va mucho más allá de solamente la polarización y tiene mucho que ver con la fuerza y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Y se me fue lo último que iba a decir, pero bueno, creo que va por ahí. De todos modos, tienes el micrófono, así es de que cuando quieras. Pues, es la moderadora. Cuando menos bueno, te lo esperes, Daniel. Pues sí. Te voy a dar 2 segundos mientras me acuerdo qué iba a decir, a ver si te acuerdas tú de qué ibas a decir, ¿no? Bueno, yo quería, como decía hace un momento, a propósito, dar esta segunda parte para esta autocrítica del periodismo, partiendo de la coincidencia de lo que dice Alejandra. ¿Qué quiero simplemente plantear? Primero es, a propósito, los separo, es decir, la crítica al populismo y al autoritarismo y la autocrítica al periodismo por una razón simple, que es que no son equivalentes. El poder es el poder y el señor presidente está en la plenitud del poder, papá. Entonces, aún así me parece indispensable que nos preguntemos si los periodistas estamos realmente cumpliendo con la función fundamental, central, de lo que es el periodismo, es decir, darle un servicio a los lectores, revisar el poder y fortalecer la democracia, para plantearlo en 3 frases nada más. Y lo planteo porque creo que lo que hoy estamos viviendo es el peligro de una separación, una polarización incluso entre los propios medios, en donde vemos de un lado a un grupo de medios que, decía yo hace un momento, se sienten partidos políticos de oposición, buscan suplir las carencias de nuestra tristísima oposición, y del otro lado un grupo de medios que insisten en hacer periodismo oficialista cotidianamente. Periodismo oficialista, la mayor parte de ellos, hay que decirlo, que no lo hacen a partir de este sexenio, que lo hacen desde antes. No está de más recordar que el periódico La Jornada, en sus últimos 10 años, ha recibido 1,000 millones de pesos de publicidad. Los primeros 500 se los dio Enrique Peña Nieto y los segundos 500 se los dio Andrés Manuel López Obrador. Que el periódico La Jornada fue el que puso a Peña Nieto más veces en la portada que ningún otro periódico en la historia de este país.
Por eso habría que insistir. Sí, estamos en un momento en donde los periodistas estamos cumpliendo esta función. Si no, es necesario que regresemos a los básicos, y los básicos tienen que pasar por la ética y por tanto por el rigor. Evitar, por tanto, insisto, subirse a la propaganda de cualquiera de los dos partes, que creo que es uno de los riesgos cotidianos que vemos, por ejemplo, cuando revisamos las portadas de los periódicos. ¿A quién no le grita una portada de un periódico y el otro le quiere hablar al oído sobre el mismo tema, evitando que el lector pueda formarse una visión clara de ese mismo problema por la cantidad de ruido y por la cantidad de editorialización que acompaña una información? Me preocupa además que el periodismo hoy parece estar más interesado en fortalecer sus secciones de opinión que en sus secciones de información. Que estas secciones de opinión, que se usaron durante los años anteriores, porque sin duda coincido con lo que ha planteado Jorge de dónde venimos, usaban estos espacios de opinión básicamente para legitimar líneas editoriales oficialistas. Es decir, nosotros podemos ver al periódico Excelsior, que pues simplemente lleva más de 10 años de no hacer periodismo, y en contraste, presumir que tienen articulistas de todas las tendencias habidas y por haber. Eso es para lo que se han usado las secciones de opinión en este país. Y hoy tenemos además un presidente que le gusta más leer las secciones de opinión que la información. La mayor parte de las críticas que ha hecho el presidente son a opinadores, ni siquiera a reportajes específicos. Y que esos opinadores, insisto, están sobrepoblando los medios en una dinámica que, por supuesto, imposible entrarle en esta mesa, pero habrá que mencionarlo, en una dinámica en donde las audiencias parecen pensarse solo en función de te voy a decir qué pensar y no te voy a dar información para que en todo caso tú elabores tu propia reflexión. Creo, pues, que en ese sentido es importante hacer la autocrítica del periodismo, que es necesario que regresemos a los básicos y que es necesario que recuperemos simple y sencillamente el rigor en nuestro trabajo cotidiano. Si no, estamos incumpliendo, insisto, con nuestra función. Estamos alimentando el que se ataquen, déjenme poner un ejemplo, las instituciones democráticas y la democracia misma. Los propios periodistas parecemos olvidar con frecuencia que la democracia no es posible sin periodismo, pero que el periodismo no es posible sin democracia. Que simplemente habrá que ver lo que hace el periodismo cubano o el periodismo nicaragüense o el periodismo venezolano cotidianamente. Los periodistas tenemos la obligación de explicar, de dar contexto, de revelar, de revisar al poder. No el subirnos en una de las olas de la propaganda en favor o en contra del presidente. Los periodistas parece que estamos olvidando que ellos se van en el 24, pero se van. No me refiero a Morena, me refiero al presidente en específico. Que así como se fue Peña Nieto, así como se fue Calderón, y los periodistas aquí seguimos, y aquí seguiremos haciendo nuestra chamba. Pero esa chamba solo tiene sentido si volvemos a los principios básicos de la ética periodística, a dejar de promover la opinión, a dejar de analizar intenciones y simplemente revisar datos y hechos. Muchas gracias, Alejandro. ¿Polo, vas a querer decir otra cosa, 5 minutos? Y ya que cierre Jorge. Cierra Jorge. Te aviso a los 5. Bueno, ok. ¿En qué me quedé? Gracias. No. El tema, a mí me parece también en otra de las vertientes de este análisis de las audiencias, porque creo que yo me enfoqué pues en el primer análisis sobre Estado y prensa, ¿no? Y la relación que tienen. Y efectivamente la relación con las audiencias tiene que ver con una relación normada por el derecho a saber, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo que acaba de decir Daniel es brutal, porque históricamente nos acostumbramos a que la prensa le hablara al poder, bonito, ¿no? Que le hablara al poder al oído, que le hablara bajo la lógica del no pago para que me peguen o te pego para que me pagues. Ahora también existe esa lógica, desafortunadamente.
Y entonces, esta indignación social, este desapego frente a los medios de comunicación, pues tiene raíces históricas profundas y efectivamente creo que es legítimo. ¿Qué más da si yo creo no si es legítimo o no la indignación social frente a los medios? Pero existe, es real. Reitero este capítulo del soldado del PRI, pero hemos visto muchos otros capítulos, como el del caso Stanley, por ejemplo, en TV Azteca, o TV Azteca volverlo a traer a colación con el tema de la militarización y de la cobertura que han hecho, o de la marcha. Es decir, ese es el tipo de prensa que yo creo que es como sociedad, independientemente de si estamos o no a favor de un polo o de otro. Perdóname, nada más es que, ahora que lo mencionaste solo porque lo estábamos platicando allá afuera, creo que vale la pena que subrayes lo que vivimos el domingo. Ah, bueno, el domingo, pues sí, es que es gatopardismo cuando hablamos del poder mediático y tal. Los medios públicos, era como el marchatón, ¿no? Eran las 9 horas de transmisión ininterrumpida de la marcha, hablando maravillas, obviamente, del proyecto de transformación, cuando los medios públicos son de la gente, no del gobierno, y estábamos hartos de los medios gubernamentales que no eran realmente públicos. Y se nos prometió la BBC mexicana, y la BBC mexicana lleva 1,000 días en huelga, que es Notimex, sin que haya el más mínimo reparo ni la más mínima voluntad para resolver esa huelga brutal. Entonces, a lo que voy es, nada más para cerrar esta idea, bueno, también los medios convencionales privados hicieron su parte de propaganda con el marchatón. Evidentemente, pero ¿a qué voy con esto? Es decir, hay muchos atavismos del periodismo que se tienen que mover desde esta perspectiva ética, volteando a ver a la ciudadanía. No es fácil construir un periodismo ético bajo fuego, ¿no? Bajo todos estos fuegos, del crimen organizado o del Estado o de donde venga. En el COLPIN, la Conferencia Latinoamericana de Periodismo e Investigación, ahora en Río de Janeiro, nos decían los periodistas, por cierto, la mitad de ellos exiliados, porque eran de toda Latinoamérica, obviamente la mayoría son exiliados de Nicaragua, de Cuba, de Guatemala, El Salvador, nos decían el temor hacia las audiencias, ¿no? Y es aquí donde cierro. O sea, lo que han hecho estos gobiernos, no nada más este, sino estos gobiernos, tanto locales como nacionales, es expropiar ese agravio social, esa indignación frente al papel de los medios de comunicación convencionales, frente al papel de lo que llamaba la UNESCO los varones de los medios con B, yo también diría con V, ¿no? Los dueños de los medios, que traficaban, convenían líneas editoriales y lo siguen haciendo. Yo repito, en mi primera intervención, fue una reconfiguración de élites, nada más, y siguen siendo los mismos beneficiarios de siempre. Pero ahora tramposamente se utiliza ese agravio social en contra de los medios críticos. Y esa es la parte en donde el Estado no tiene nada que hacer frente a los contenidos de los medios. A eso me refería frente a la auditoría. ¿Cinco minutos o 5 segundos? O sea, ve cerrando, por favor. Ya, cerró. Frente a haciendo la auditoría de contenidos, descalificando, en lugar de hacer una réplica real, que es un derecho efectivamente promulgado, reconocido en el artículo 6 constitucional y que está reglamentado, que es contrastar hechos con hechos, no hechos con descalificaciones. Y también bajo una lógica muy clara, hay una enorme asimetría de poder. Cuando se le señala a una persona en particular o a un medio en particular, así sea el presidente más querido de la historia, así sea proveniente del movimiento social más sufrido que hemos visto en los últimos 20 años, ya tienen el poder del Estado, ya tienen la jefatura del Estado, ya ocupan un papel como gobierno, ya no son la oposición. Entonces, por eso creo que es importante
entender las responsabilidades políticas, legales, que se tiene desde la jefatura del Estado, y no es esto de, no es bajo estas responsabilidades permisible atacar a los medios, descalificarlos, hacer contraloría de sus contenidos. Y lo que sí es obligatorio es garantizar la vida y la integridad de los periodistas mediante todos los recursos del Estado que se tienen a la mano. En eso deberían de estar las apuestas de los gobiernos. Y ya lo decía Sandra, no está en abatir los feminicidios, la impunidad, las desapariciones y todos estos pactos de macrocriminalidad que asedian y que permiten que los presidentes municipales, en contubernio con los jefes de plaza, puedan fraguar asesinatos, ¿no? Porque nos dicen tramposamente que el crimen organizado es el que mata a los periodistas, es el que jala el gatillo, el que da la orden está arriba y ahí se diluyen las fronteras entre poder político y poder criminal. Ahí es donde tendrían que estar las apuestas y ahí es donde tendríamos que estar, de lo que tendríamos que estar hablando en términos de libertad de prensa y periodismo. Muchas gracias. Hace, me recordó esta sesión un programa que había hace muchos años que se llamaba Entre Tres, un programa de televisión que conducía Silva Herzog, Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo, y invitaban a un tercero, a un cuarto, para estar entre tres, ¿no? Y eran los tres profundamente anti-López Obradoristas en aquellos tiempos del 2006, bueno, todavía lo son, por supuesto, pero ya desde entonces se hablaba de López Obrador como la amenaza para México, etcétera, etcétera. Entonces iba uno y aunque yo soy crítico de muchos aspectos de López Obrador, a mi juicio decían tal cantidad de barbaridades que acababa siendo una defensa mucho más chaira de la que hubiera querido, ¿no? Hoy me siento un poco así, porque en ese programa Entre Tres hablábamos cuatro, pero claro, el 75% del tiempo lo usaba la otra parte en versus la que tenía. Hoy me toca utilizar el 20% del tiempo para defender, me parece a mí, o argumentar en términos de una perspectiva o una visión que es distinta a la del resto de la mesa. Y yo creo que en el fondo lo que se está disputando en México, con muchos matices, sí son dos grandes visiones de país, estoy convencido de ello. No en términos de blanco y negro, porque hay una gran modalidad de grises, por supuesto, pero que remite en última instancia sí a dos perspectivas de país, ¿no? A México le fue muy bien a las clases medias y a las clases altas en los últimos 30 años. Hemos crecido apenas a un 2.2% anual en los últimos 30 años. Demasiado insuficiente esta globalización para producir un crecimiento que sea de alguna manera atractivo para las grandes mayorías. El problema es que ese 2.2% esconde enormes disparidades. Mientras el norte, sectores punta, crecieron al 10, 12, 15%, los sectores tradicionales, el sureste, los sectores más populares, decrecieron. El resultado es que en este momento el 56% de la población trabaja en la economía informal. Es decir, tras 30 años de neoliberalismo, modernización, globalización, la mayoría de los mexicanos no cabe en ese modelo. Y ese 56% no es un anacronismo que vaya desapareciendo, sino que ha venido aumentando año tras año a medida que se desarrolló este modelo neoliberal. Es decir, sí le fue muy bien a un tercio de la población. El problema es que el otro 60% no cabía. Se congeló el salario mínimo en términos de poder adquisitivo, se congeló el salario en su conjunto frente a la canasta básica. Cierro el paréntesis porque me estoy saliendo del periodismo, pero en última instancia sí remite a él. En el sentido de que el planteamiento de López Obrador de incorporar un giro va en contra de esta lógica, es decir, trata de resistirse a esta lógica y voltear hacia los que hemos ido dejando atrás en este proceso de crecimiento. Y lo,
lo está haciendo a contrapelo de muchos de estas clases medias en buena medida, pero sobre todo de las clases altas, que sí eran los grandes beneficiados de un modelo que ahora ven amenazado. Y yo no creo que el grueso de la prensa, sobre todo la prensa más visible, más poderosa, haya sido un intermediario entre el poder y la ciudadanía, como se describió hace unos minutos. A mí me parece que esta prensa ha jugado un papel de cara, en efecto, de este statu quo en defensa de un modelo, un orden que está vinculado a sus audiencias, y sus audiencias son estas clases medias y altas, ¿no?, que han sido beneficiadas por un modelo que ahora intenta caminar en otra dirección. ¿En qué dirección? Bueno, incrementos al salario mínimo, una derrama de 800 mil millones de pesos a cerca de 30 y tantos millones de mexicanos, o tratar de llevar internet a todas las poblaciones donde el mercado nunca lo iba a llevar, etcétera, etcétera. Con muchos defectos, con muchos vicios, hay muchos aspectos que no me gustan de López Obrador, por estilo, por forma, por obsesiones, pero grosso modo caminando hacia allá. Que no hay una rendición de cuentas de la data del sector público, que López Obrador puede decir cualquier cosa sin que haya un llamado al error de los datos. Lo mismo diría de esta prensa, que también, y lo decía Daniel, ha estado actuando en términos de propaganda. Propaganda es una visión desde el Estado en donde solo se habla de aquello que le favorece. Pero también es propaganda aquello que desde la prensa se divulga aquello que puede dañar, o es un error, o es el negrito en el arroz, o algo que perjudica la imagen del presidente. ¿Cómo se defiende él de esta contrapropaganda? Efectivamente, tratando de ganar en la narrativa, en el discurso, en la opinión pública, el apoyo de las mayorías o de la narrativa, para que no camine en contra de lo que él cree es el único soporte político que tiene. Es decir, si los poderes fácticos están en contra, lo único que sostiene a este gobierno es la aprobación de las mayorías. Y me tendría que asegurar, diría él, de que la contrapropaganda, la información descontextualizada que me cuestiona, no predomine en la discusión pública. Y me parece que ese es mucho de lo que obedece a esta tensión entre el poder público y prensa. También estaría en desacuerdo con etiquetas de populista, porque acaban siendo, en efecto, si bien es un concepto, también acaba siendo una etiqueta que nos ahorra el esfuerzo de entender algo tan complejo como es el obradorismo. Se dice rápido populista. Bueno, Obama decía, bueno, si populista es estar a favor de las causas populares, quiero entrar en ello, ¿no?, para usar algo demasiado coloquial. Pero ni siquiera en términos de la teoría política, López Obrador se puede colgar la etiqueta populista tan fácil, porque sus políticas económicas más bien remiten a un esquema neoliberal, es decir, achicamiento del Estado o de la burocracia, equilibrio en las finanzas públicas, no endeudamiento, control de la inflación, etcétera. El planteamiento de López Obrador ha sido cómo damos un viraje beneficiando a las mayorías sin afectar a las zonas prósperas. Aquí no ha habido aumento de impuestos a los ricos, no ha habido expropiación de propiedad privada, nadie está en la cárcel por haber emitido una opinión. Me cuesta trabajo poner la etiqueta de autócrata, de déspota, autoritario, en la que se solaza esta prensa crítica, porque no encuentro ninguna cortapisa para esta mesa o cualquiera de los que escribimos podamos cotidianamente enmendarle la plana al presidente. Me estoy exhibiendo. Bueno, solo tuve el beneficio de cerrar, con lo cual tengo mucha ventaja sobre mis compañeros, a pesar de la minoría del tiempo.
Muchas gracias a todos por asistir y a mis compañeros de panel por sus puntos de vista, y qué lástima que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todos, especialmente a nuestros panelistas, Leopoldo, Sandra, Daniel, Jorge y por supuesto Alejandra, muchísimas gracias por moderar. Es un panel espléndido, grandes inteligencias, y no es un tres entre tres, ese es un entre cinco, pero fue un gran esfuerzo ubicar a gente que realmente pudiera sostener un debate de altura, y no es fácil encontrar a alguien en tu posición, Jorge, así que valoramos mucho que hayas aceptado y que hayas estado aquí y que hayas dado la batalla. Y la verdad es que festejamos mucho que hayan discutido con un nivel de inteligencia y de argumentación que valió muchísimo la pena. Varios periodistas que están siguiendo esto en línea me han comentado que hoy se discutió uno de los temas más complejos de este gobierno y en general de este país, que es la relación entre los medios de comunicación, la información, la prensa y el poder. Muchísimas gracias. Mañana comenzamos, continuamos con el Encuentro Internacional de Gobierno y Sociedad Civil a las 12 del día con el primer panel de mañana. Muchas gracias a todos y buenas noches.